Gracias por estar junto a nosotros. Esto es Despierta Tampa Bay. Yo soy Luis Mercado. Me acompañan en la mañana de hoy el doctor, el quiropráctico Omar Inati, junto a la licenciada Chileni Vilandria. Licenciada, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Gracias. Doctor, yo quiero hablar con usted de un tema bien interesante, porque yo sé que usted entra en diferentes áreas de la medicina, está entrando ahora en la medicina natural y está entrando en todo lo que tiene que ver la acupuntura cosmética, que es para uno verse bien, pero siempre lo teníamos la acupuntura relacionado con que era para el dolor, pero ahora es para desarrollar colágeno y para las líneas de expresión. ¿Esto es así? Eso es correcto. La acupuntura estética se utiliza y crea un efecto en el drenaje linfático, la circulación sanguínea, oxigenación y, por supuesto, la eliminación de toxinas que muchas veces se acumulan, apartando la producción del colágeno. Aumenta la elastina y, por supuesto, la apariencia física cambia dramáticamente en los pacientes. ¿Cómo compara la acupuntura cosmética con el Botox o la cirugía? Realmente la acupuntura estética persigue una reacción fisiológica natural del cuerpo a través de la nutrición y, por supuesto, el uso de la acupuntura, a diferencia de la cirugía, que acarrea sus riesgos, y, por supuesto, el Botox, que tiene efectos tóxicos y, por supuesto, dañinos al cuerpo. O sea, que usted realmente recomienda en este momento la acupuntura cosmética. Yo la preferiría, exacto. Yo voy entonces para allá. Y hablando de ir para allá, porque yo he ido y yo le quiero preguntar a la licenciada, porque usted tiene una maquinita allí que es de laser, que yo le voy a dar un secretito, amigo. Yo la utilicé, mire, yo estoy aquí, yo no tengo barriga. Esa máquina, que es como un pulpo que ustedes tienen ahí, que le llaman también así pulpo, ¿todavía la tienen? ¿Está siendo igual de efectiva? Buenísimo. La pregunta, sobre todo para recordar un poco, si continuamos haciendo con la técnica de láser, sobre todo para lo que es eliminar el tejido adiposo, esos gorditos que no queremos, ¿ok? Y lo estamos haciendo tanto en la Herminia como en los consultores de Wesley Chapel. Doctor, y volviendo nuevamente a la acupuntura cosmética, ¿qué tiempo toma este tratamiento? Normalmente son 20 minutos del uso de las agujas en específico. Y en este caso, ¿cuándo comienzo a ver resultados? Realmente, después de la quinta cita, ya el paciente empieza a notar los cambios. ¿Y por cuánto tiempo me voy a ver así, bien lindo? Realmente, por todo el tiempo que la persona se mantenga saludable, comiendo bien, haciendo ejercicio y cuidándose realmente. Gracias, doctor, por toda esa información y todo lo que está haciendo para que todos nosotros luzcamos bien a través de la medicina natural y también que se quede en la práctica de la quiropraxia. Gracias. Pero ustedes, amigos televidentes, si quieren más información sobre estos temas, puede llamar al doctor Inati, al número que aparece en pantalla. Por el momento, le voy a desear a todos ustedes que pasen un lindo día y será hasta la próxima.